Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas al vlog número 66. Ay, estás muy contenta, sí, te veo muy contenta y moviendo tu colita, ¿eh? Como muchos sabrán, pues, nuestros amigos de Mexican nos invitaron a la inauguración de su nueva sucursal aquí en la Ciudad de México, que va a ser ahí en el Bazar Fusión, donde ya he ido anteriormente a grabar el Festival de Mascotas con Danita, con Danger, que fue de mexicano. Ay, perdonen el desorden que hay ahí, pero pues ya saben, cosa de perros. Danger ya le sacó los ojos y la nariz al gatito. Ya ponchó ahí un balón, sacó ahí una envoltura de chocolates. Obviamente no tenía chocolates. No soy nada menso, Danger, para dejarte chocolates a la mano. De hecho, Danger ya se quiere ir también. Ya sabe que nos vamos a ir, por eso está ahí esperándome en la puerta. Pero bueno, para los que no sepan de Mexican son los que fabrican o hacen estos hermosos collares artesanales que trae Dana y Danger desde hace varios meses ya. Vean, aquí está la marca Mexican. Obviamente son collares 100% mexicanos, hechos a mano, por manos chapanecas. Soy súper, súper fan de estos collares. Además están hechos de piel. A mí me gustan los collares de piel para perros porque pues son los más resistentes, son los que menos se rompen, a diferencia de los de plástico, tela u otros materiales. Los de piel son los que duran mucho, mucho, también las correas. Además de eso, lo que me encanta de esta marca, a diferencia de otras marcas que hacen collares, es que ellos, un porcentaje de las ventas de todos sus productos, collares, me parece que bandanas, correas, bueno, ya al rato van a ver de qué tantos productos venden, son para ayudar a perritos en situación de calle. Entonces eso me encanta mucho de la marca, o sea, además de que es mexicana, de que apoya las artesanías chapanecas y además apoyan a los perritos de la calle. Entonces está súper chido que apoyemos este tipo de marcas, de productos. Y pues quiero aprovechar también que voy a andar por allá igual y para comprarles otros nuevos collares. Quiero comprarles unos más gruesos como los que usaba antes Dana y Danger, que eran más gruesos, ¿se acuerdan ustedes? Porque como ellos sí se jalan a veces bastante, pues estos que están un poquito delgaditos, pues sí les llega a apretar bastante, bastante en su cuello, en su garganta. Entonces luego ahí se están ahogando y todo eso. Quiero comprarles unos más gruesos para que no se lastimen tanto. Y aquí la Dana ya se me está durmiendo con el piojito que le estoy haciendo, vean. Pero no te me quedes dormida, Dana. De hecho ya estoy pidiendo ahorita al Cabify para que nos lleve ahí al Bazar Fusión. Ya saben que en Cabify es donde suelo irme con mis perros para que vayamos a eventos, cosas así. Cabify, por lo mientras, es donde me aceptan viajar con perros. Siempre me han preguntado ustedes ¿qué servicio uso aquí en la Ciudad de México para viajar con mis perros en taxi? Pues es Cabify. De hecho ya les he enseñado que si quieren meter mi código para que les hagan ahí un descuentito, obviamente para los primeros usuarios. O sea, ustedes descargan la aplicación de Cabify, tanto en iPhone como en Android. Se van aquí a promociones, meten añadir código y ponen aquí RaúlM28. Así merito. Y ya le dan ahí en añadir. Y les van a hacer ahí un descuentito en sus primeros viajes o primer viaje. Ya no recuerdo cómo son las promociones, pero les hacen un descuento. Y digo, hasta eso nunca he tenido problemas con los conductores. Yo siempre llevo mi protector de asientos de todas formas. Algunos sí me piden que lo ponga, otros son muy, muy amigables. De hecho, me dicen que tienen perros y que no hay problema de que suba a Dana y a Danger o a uno de los dos así sin protector en los asientos. Mucha gente muy agradable en este servicio de Cabify y no me están pagando, simplemente les estoy recomendando el servicio. Me parece que Uber también permite subir perritos, pero yo uso más Cabify porque se me hace un poquito más cómodo. Entonces pues ya dependerá, ¿no? Yo les digo a ustedes la sugerencia porque luego me preguntan que qué servicio de taxis yo utilizo para ir con mis perros. Ah, y bueno, antes de irnos, en lo que llega también el carro por nosotros, quería avisarles que ya hay una venta de playeras en el canal de Más que un Amigo. No sé si algunos de ustedes ya hayan notado que debajo de los videos aparece aquí como especie de mercancía del canal. Nada más dejen que cargue bien esta página. 2000 años más tarde. Listo, vean, aparecen aquí playeras de las que yo suelo anunciar o ya les había enseñado en de Más que un Amigo. Ahorita están apareciendo aquí nada más las de Dana, pero en sí están todas, o sea, está la de Dana, la de Danger y la de Más que un Amigo, la que es como kawaii. Aparecen ya debajo de todos los videos que hay de Más que un Amigo, todos los que suba y así. Por ejemplo, ese que es el más reciente de los parásitos, vean, también aquí aparecen. De hecho, si le das clic, pues ahí aparece también el de Danger y ya te manda a la sección donde están todos los diseños. Lo chido de estas playeras es que atrás ya traen el logotipo de Más que un Amigo, pero estas yo no las hago como tal, estas se manda a hacer a través de YouTube.
Es decir, ustedes quieren comprar una de estas playeras y yo no se las envío como tal, sino lo que hace YouTube es que ustedes eligen, por ejemplo, esta de Danger, la pagan y YouTube lo que hace es mandarla a fabricar, a imprimir en ese momento y al día siguiente se las envían a ustedes. Todo lo que es impresión, la playera, el envío, el cobro del dinero y todo eso lo hace YouTube. Yo no me encargo de eso. Yo nada más les envío a YouTube mis diseños y ellos ya hacen las playeras que ustedes quieran comprar apoyando para este canal. Si a ustedes les aparece la opción de las playeras aquí debajo de los videos, quiere decir que se envía a su país. Esto se envía desde Estados Unidos, México, Europa. Yo quiero creer que todo América. O sea, se hacen envíos a todo el mundo, en pocas palabras. Y además lo chido de esta parte de que YouTube me está apoyando con las playeras es que ustedes pueden elegir la talla que ustedes quieran, el corte que ustedes quieran. No sé si incluso se dan cuenta que aquí abajo hay cortes de hombre, de mujer, de tirantes de mujer, de manga larga. Incluso van a poder elegir colores. Por ejemplo, vamos a elegir este de tirantes de mujer. Ya los mandan allá a la tienda. Vean, aquí está la tienda de Más que un Amigo. Les digo que todas las playeras de la parte de atrás traen el logotipo de Más que un Amigo y el estampado de frente que ustedes elijan. Ustedes pueden elegir si es manga larga, si es este cuello redondo, cuello más como para mujer, qué color lo van a querer, qué talla. El precio de estas playeras van a estar dependiendo obviamente también el corte, porque no es lo mismo corte de tirante que manga larga, obviamente es más tela, pero van a andar rodando entre los $15. Eso ya lo van a traducir en la moneda de su país de ustedes. Y bueno, más que nada quería avisarles eso. Si ya les aparecen las playeras aquí abajo de los videos, quiere decir que se envía al país de ustedes. Y bueno, pues por si les interesa adquirir una de esas playeras, pues aquí está la otra opción, además de Kichink, ¿vale? Entonces bueno, yo ya me voy a apurar con Dani, con Danger. Ya me quedé aquí platicando con ustedes. De hecho, Danger ya se fue a su camita de que me está espera y espera y no nos vamos. De seguro el Cabify ya de estar llegando, así que me tengo que apurar. Además de que nos están esperando ahí en el Bazar Fusión Mexicán. Así que Danger, Dana, ya despiértate, vámonos, ándale, vámonos ya. En el carro te vas durmiendo si quieres, vámonos ya, Dana, ándale.
Y bueno, amigos, ya vamos regresando de la inauguración de la sucursal de Mexican. Como pudieron ver en el video, incluso Dana y Danger están estrenando nuevos collares de Mexican, porque los otros que tenían eran la mitad de delgados que estos nuevos que les compré, más gruesecitos. Ya saben que siempre les compro a ellos collares gruesos. De hecho, ahí Calupo está utilizando uno de los collares que utilizaba Danger, porque los gruesos, pues bueno, no les lastima tanto el cuello, la garganta a los perros. Antes usaba los delgaditos porque les ponían unas placas muy bonitas, pero ya las perdí, o bueno, las perdió Dana y Danger. Y bueno, regresé ahora con las gruesas otra vez. Es por eso que andan aquí estrenando. Esa es para Dana y esta azul es para Danger. Me encanta el diseño, me encanta porque los colores son tan vivos de este tejido. Ya saben que está hecho con manos chiapanecas, son 100% artesanales. Lo chido de todo esto, pues ya les había dicho también, es que parte de las ganancias de estos productos pues son para ayudar a los perritos y todo eso, ¿verdad, Anita? También quiero agradecer muchísimo, muchísimo a Tania, quien es la creadora de esta marca de Mexican, por invitarnos, por ahí darnos regalitos, que por cierto aquí los traigo. Vean, 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 aquí tengo unos regalitos que me regaló. Para empezar, pues vienen las carnazas de Ana y de Danger, que ahí tenían una repisa. Con varias cosas para perritos, carnazas, pastel, que Dana se volvió loca con el pastel, incluso hasta le echó pleito a otros perros porque ella quería el pastel para ella solita. Había agua, había golosinas, no, Dana era feliz ahí con ese mueble. Entonces nos dieron estas carnacitas para ellos. Y para mí, bueno, viene esta como pulserita, igual del estilo de los collares de los perritos, artesanal, bordada, así todo muy, muy bonito, para que haga juego con los collares de Dana y de Danger. Muchísimas gracias, Tania, en serio me la pasé, o nos la pasamos muy padre ahí, para que, pues ya saben, apoyen mucho el talento mexicano, las marcas mexicanas, todo lo hecho a mano, lo artesanal. Ahí vayan a seguir a Mexican en sus redes sociales, en Instagram y Facebook. Vamos a darles de una vez sus carnazas, que no creo que quieran, porque ya están como que cansados de que todo el día me los anduve ahí posando para las fotos y el video. O si será que querrán sus carnacitas. También muchas gracias a los seguidores que pasaron ahí igual a la sucursal de Mexicana a saludar a Dana y a Danger. Me la pasé muy chido ahí platicando con ustedes. Y se siguen sorprendiendo de que Danger es mucho más chaparrito ya en persona. O bueno, en vivo más bien, no en persona, en vivo. Que Danita, que es mucho más grandota. De hecho, también subí fotos muy muy padres de ahí del Bazar Fusión. Me encanta ese lugar, el Bazar Fusión. Es donde está la sucursal de Mexican. Tomé fotos muy padres a Dana y a Danger ahí para que pues también vayan a darles likes y a seguirnos. Ya se va Dana con su carnaza. Por último, también quiero agradecer muchísimo, muchísimo a Deyanira, que conocí ahí en la sucursal de Mexican, en la inauguración. Quien es creadora del hotel de Central Pets, que es un hotel, digamos, 5 estrellas para mascotas, donde puedes dejar ahí a tu perrito si te vas de vacaciones, a tu gato. Es spa, es veterinaria, es un lugar para hacer eventos. Igual estaría chido hacer ahí una reunión con ustedes, seguidores. Lavandería, boutique, de todo ahí ese hotel. Vayan a seguirlos, a Central Pets. Y sobre todo quiero agradecer ahí a Deyanira, ya que de regreso, como ustedes vieron en el video, de ida nos fuimos en carro, en taxi, en Cabify, pero de regreso me hizo un favorzote Deyanira en traernos de darnos un ride a mí, a Danger y a Danita. En serio, muchísimas gracias. Y también me abrió las puertas de su hotel para ir a grabar ahí algún próximo video. Estaría interesante pues grabar, ir con Danger y grabar su concepto de su hotel 5 estrellas para mascotas. Sobre todo porque ustedes me han pedido mucho que haga o enseñe algún video de lugares así donde puedan hospedar a perritos en caso de que quieran salir de viaje, de vacaciones y así. Pues aquí hay una opción que es Central Pets. Esperen próximamente pues el video yendo a este lugar. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Además de que también tienen perritos ahí rescatados. Eso me gustó muchísimo. E igual ahí síganlos en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Pero de todas formas, pues próximamente ya estaré dándome una vuelta por allá igual y con el señor Danger. Por lo mientras, pues bueno, ya voy a descansar, porque fue un día algo largo, algo cansado. Anduvimos dando ahí la vuelta, ahí sobre todo las estrellas que los invitan a todos lados. Muchísimas gracias en serio a todas las marcas que nos toma ahí en cuenta para sus marcas, para sus productos, para todo eso. Ya verán a Dana y a Danier estrenando sus collares en los próximos videos. Neta, los amo, me encantan, me encantan. Y pues bueno, yo voy a dejar ahí a Danier y a Danita, que también por ahí está con su carnacita, botaneándosela.
Espero les haya gustado muchísimo este vlog, se hayan divertido. Ya saben lo de siempre, seguirnos en las redes sociales, sobre todo para que vayan a ver las fotos que subí. Compartir el video, darle like, dejar patita arriba. Ahorita no quiero molestar ni a Danger ni a Dana porque pues están ahí entretenidos con sus golosinas. ¿Verdad, Danger? Suscribirse y nos estamos viendo en un próximo video.